privada. Estoy tranquila. Aparte que lo que se ve no se pregunta. Aparte que lo que se ve no se pregunta. Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo. Pero si lo que se ve no se pregunta. De tantas lunas, por fin nuestra amiga Paula Arias se tomó unos minutitos de su tiempo para conversar. Y es que luego de estas fotitos romanticonas cenando, colocando esos clásicos corazoncitos y esta canción, teníamos que saber la beriberi, pese a que lo ha negado en todos los idiomas. ¿Pero eso te interesa a ti? Esta vez la salsera se puso en modo Juan Gabriel para responder. No hablo de mi vida privada. Estoy tranquila. Aparte que lo que se ve no se pregunta. Aparte que lo que se ve no se pregunta. Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo. Pero si lo que se ve no se pregunta, ¿por qué Paula Arias se incomoda cuando le hablamos del Tren Bala? ¿Será que le da roche las críticas? Yo ya no tengo que decir absolutamente nada, ni dar explicaciones. No tengo tampoco a que darle cuentas a nadie, ¿no? Es mi vida, como yo siempre le he dicho, y nada, no le hago daño a nadie, yo no me meto con nadie, así que, ¿no? Tengo que... escuchar, apechugar, cosas así. Puedo entender un consejo, puedo entender una opinión, más no ataques que no les corresponde porque no son sus vidas, ¿no? Ni tampoco que se arañen o que se pongan a la defensiva o cosas así, porque yo nunca me he puesto tampoco a hablar mal de nadie ni meterme en la vida de nadie. Es la vida del artista, si le parece o no le parece, bacán, lo sigues. ¿Te llaman incondicional o algo por ahí? No hablo del tema, mi amor. No me interesa, en serio. Yo estoy tranquila. Con tal que mi familia, todo mi entorno esté bien, yo los demás, a mí no me... No le interesan los comentarios, dice Paula Arias. Bueno, yo no sé si es una indirecta para usted, señora. Brune, ¿qué pasa? No, porque claro, porque... Querida Brunella. Yo creo que es para usted. Pero yo te digo una cosa, Brunella. Lo que pasa es que Paula Arias está equivocada y no sabe entender un poco el lenguaje televisivo. Yo creo que a ninguno acá de los que está ahí, me permito hablar por todos, yo creo que a nadie, ni a usted que esté en casa, le va a interesar la relación de Paula Arias, con quién sale y con quién no. Lo que queremos saber es el chimichimi, queremos saber cómo una mujer puede soportar tanto. Este joven, ¿se acuerdan que ella se sentó en varios programas de televisión dejando entrever de que había inclusive una violencia? ¿Se acuerdan? Sí. Ah, ¿se acuerdan? Sí, él luego también se sentó a llorar con la Chola Chabuca. Entonces yo digo, después de dos supuestos affairs de él sacadas de pies del plato, él le termina dos veces, él termina hablando mal de ella. Para mí, ojo, y es una opinión porque es una relación pública, ella es la incondicional nueva de la farándula. No, porque yo la veo de otra forma. Yo la veo de otra forma. El amor siempre triunfa. ¿Pero qué tipo de amor? ¿Un amor tóxico? Yo le voy a escribir de verdad al Tren Bala para felicitarlo. ¿Al Tren Bala? Sí, le voy a escribir. Estás bloqueada, cacatúa. Yo pensé que estaba bloqueado. Oye, bloqueada, dice. Bueno, yo lo que pienso realmente es que cada vez que Eduardo Rabanal está en Lima y no está jugando en un equipo de fútbol, ahí regresa con Paula. Totalmente de acuerdo. Pero cuando él está trabajando, él está en otra ciudad. Ese es otro ángulo que pone Brunella Horna. Él ahí se olvida de ella. Pero como ahorita ya venció contrato, ya no hay fútbol, ya descansando. Ahorita ya acabó el fútbol, regresa con Paula Arias. Acuérdate de una cosa y acuérdense, chicas, en casa, por favor, que este joven, efectivamente, como dice nuestra Bubu, cada vez que está sin chamba, regresa con Paula Arias y funge de manager. Inclusive las compañeras de Son Tentación de Paula, tremenda orquesta, abandonaron a la orquesta porque él estaba de manager. Entonces, para mí, en esta relación, ella es la que está más templada que él y viceversa. Bueno, pero como Paula Arias misma dice, ella toma sus decisiones, es una mujer hecha y derecha, todos lo hemos tomado en un momento, nos hemos equivocado, nos caemos y solito nos tenemos que levantar también. Ella sigue luciendo el anillo de compromiso, compañeros. ¿Cuál de todos? Porque eran dos. El segundo. Bueno, por algo lo está luciendo, ¿no? Bueno, justamente por eso se le preguntó, entonces, el 2024... ¿es tu año? ¿Te casas, Paula, con Eduardo Rabanal? ¿Quieren saber qué nos dijo? ¿Qué dijo? Pero si la salsera no niega a Rabanal y supuestamente están juntos, ¿será que el pelotero le volvería a pedir la mano? No sé. Yo no hablo ni fechas ni nada. Soy la tóxica.
problemática. ¿Cómo que no sé? La salsera tampoco lo descarta. Y sabes, es llevar las cosas perfil bajo. En realidad en mi caso es difícil porque obviamente soy pública y yo siempre me he mostrado tal cual. Entonces yo no tengo nada que ocultar. Entonces si en algún momento ven o no ven o salgo o no salgo es mi problema, ¿no? Seguimos con salud, que es lo más importante. Con mucho amor, así como tu corazoncito que está ahí. Gracias. Al mismo estilo de la Yaja, Paulita se hace la loca. Pero hemos notado que esta vez ya no se molesta tanto cuando le preguntamos por el tren bala. Y ha soltado una que otra pista, que estos dos hace rato ya volvieron. ¿Será acaso cuestión de semanas para que ahora sí se muestren sin roches? No se arañen, no es su vida, dice Paula Arias. Y Paulita, claro, no te equivoques, por favor. Realmente eres tú la que va a aguantar a esta joyita, si es que nosotros no nos arañamos. Eres tú, efectivamente, hasta la que tiene soportando. Hasta que yo tengo otro equipo de fútbol. Así es. Realmente es que hay que ver el historial de esta pareja. Hay que cada vez que lo está mejor jugando, se olvida de Paula. Terminan. Cada vez que no tiene equipo, pero eso te ahí interesa, regresa. Y es por eso que la canción de Luis Miguel, ¿cómo no dice anémico? ¿Cómo dice la canción de Luis Miguel? Ahí está. Yo te digo, sean felices, de verdad. Bueno, de los verdad. Terceros salimos por la pata de los caballos. Claro, opinamos porque es nuestro trabajo y punto. Lo que veo es que está además linda físicamente. Oye, ay, y la carita de la cámara la tenía acá cerca. Está muy bonita Paula Arias.